cerca, oh Dios, de ti. Quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Sí, cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad. Aún en mi soñar me estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después, al despertar, a ti por fe, cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Estrellas, luna y sol, yo dejé atrás. Gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, cerca, sí. Más cerca, oh Dios, de ti, quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más
Hola, muy buenos días. Quiero darte la bienvenida a un programa más, Encuentro con Jesús. Así es que es momento para que puedas comunicarte con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo, para que en esta mañana puedan unirse a nosotros, a nuestra transmisión de Encuentro con Jesús. En esta mañana vamos a cantar el himno número 34, En Momentos Así. Lo hemos venido haciendo en nuestros diferentes programas matutinos, así es que en esta mañana te invito a que vayas por tu himnario o lo abras en tu celular para que juntos podamos entonar este bonito himno. De haber entonado todos juntos este bonito himno, en esta mañana nos acompaña el pastor Víctor Ángel del Distrito Toledo para compartirnos en esta mañana la reflexión. Así es que ve por tu Biblia para que juntos podamos abrirla y disfrutar de esta reflexión. Buenos días, queridos hermanos. Estamos contentos de estar con ustedes en esta hora para compartir la palabra de Dios. Antes de iniciar, quisiera invitarles para que inclinemos el rostro para pedir la bendición. Oremos. Nuestro Padre que estás en el cielo, alabado sea tu santo nombre. Gracias por el privilegio de poder meditar en tu palabra. Suplicamos que tu Santo Espíritu nos guíe al conocimiento de la misma. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy es un momento muy especial porque tenemos vida, tenemos salud. Y tenemos esperanza. Hablaremos hoy un tema muy interesante que se encuentra en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, los versículos 13 al 33. Es una experiencia, es una vivencia motivacional, esperanzadora, porque nos habla acerca de ese momento post-resurrección del Señor Jesús. Y el tema se titula Al caer la tarde. Evidentemente Jesús, pues, resucitó el domingo, el primer día de la semana, el día de la resurrección. Y entonces, encontramos que la palabra de Dios nos dice que al atardecer del día de la resurrección, dos de los discípulos se hallaban en camino a Emaús, un lugar que estaba aproximadamente a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Estos dos discípulos, aunque no eran eminentemente conocidos, pero eran fervientemente fieles y tenían el pesar de la muerte del Salvador. Claro, en su corazón había el deseo de volverlo a ver. ¿Quién no extraña a un ser amado? Por lo tanto, qué privilegio es amar a Jesús, el mejor amigo de los seres humanos. Proseguían tristemente su viaje vespertino, hablando de las escenas del juicio y de la crucifixión. Esos momentos únicos en toda la eternidad, porque Cristo solamente una vez murió y resucitó. Y esa esperanza estaba en el corazón de ellos como una extraordinaria promesa de alguien que no sabe fallar.
al igual que nosotros, debiéramos de mantener esa esperanza, porque en algún momento, así como a estos discípulos, el Señor Jesús les brindó su compañía. Proseguían tristemente su viaje vespertino, hablando de las escenas del juicio y de la crucifixión. Nunca antes habían estado tan descorazonados, sin esperanza ni fe. Caminaban en la sombra de la cruz. Claro, para el ser humano es imposible regresar de la muerte. Y sobre todo porque la muerte de Cristo había sido doblemente triste, porque no merecía morir. Y porque jamás se puede tener un amigo como Jesús. Los discípulos, aunque habían disfrutado de la compañía de Cristo aproximadamente unos 3 años, ya lo habían amado y se habían acostumbrado a su presencia. Ahora tenían que andar solos con la fe de un cristiano. Mientras hablaban de los sucesos que habían ocurrido, Jesús anhelaba consolarlos. Y entonces, en su viaje a Emaús, el Señor los alcanza. Ya no podían dominar su pesar y lloraban. Jesús sabía que el corazón de ellos estaba vinculado con Él por el amor, y anhelaba jugar sus lágrimas y llenarlos de gozo y de alegría. Así como un padre, una madre, desea consolar a sus niñitos que lloran descorazonadamente. Era extraño que los discípulos no recordasen las palabras de Cristo ni comprendiesen que Él había predicho los acontecimientos que iban a suceder. Esta era la parte que debieran de haber recordado. Es algo irónico, pero sucede con todos. A pesar de que conocemos como cristianos la maravillosa promesa del regreso de Cristo y que nos prometió la presencia del Espíritu Santo, vivimos como si eso no se hubiera prometido. En la práctica, los seres humanos tendemos a olvidar aún aquello que es formidable. Nuestra tendencia a veces es avasallada por el pesar, la desesperanza y la tristeza nos embarga el corazón. El compasivo corazón de amor de Cristo vio allí un dolor para aliviar, porque Él siempre está dispuesto a enjugar nuestras lágrimas y sanar nuestras heridas. Cristo no realizó ningún milagro para convencerlo, sino que su primera obra consistió en explicar las Escrituras. Una estrategia muy interesante. No se puso a darles evidencia de su presencia o que había resucitado, ni siquiera de que pudieran comprender quién era Él. Ellos habían considerado su muerte como la destrucción de todas sus esperanzas. Porque humanamente, como dije, ¿quién regresa de la muerte? Por lo tanto, prácticamente para ellos había sido el fin de todo. Habían considerado su muerte como algo que no podrían superar. Ahora les demostró por los profetas que era la evidencia más categórica para su fe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos. Porque si la Biblia no representa el fundamento de nuestra fe, pues entonces vana nuestra esperanza. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Los milagros de Cristo son una prueba de su divinidad, pero una prueba aún más categórica de que Él es el Redentor del mundo. Se halla al comparar las profecías del Antiguo Testamento con la historia del Nuevo.
Como dice Apocalipsis, son los dos testigos de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que no se contradicen, sino todo lo contrario, se complementan. Una arroja luz sobre la otra. Cristo debía morir como todo transgresor de la ley de Dios y debe morir si continúa en el pecado. Todo esto había de suceder, pero no terminaba en derrota, sino en una victoria gloriosa y eterna. Esa es la maravillosa gloria del sacrificio de Cristo, que con la misma muerte derrotó el imperio de la muerte. Así que mientras él hablaba de la destrucción de Jerusalén, miraron con llanto la ciudad condenada, pero poco sospechaban quién era su compañero de viaje. No pensaban que el objeto de su conversación estaba andando a su lado, porque Cristo se refería a sí mismo como si fuese otra persona, de modo que no podían identificarlo. De tal manera que durante el viaje, el sol se había puesto y antes que los viajeros llegasen a su lugar de descanso, los labradores de los campos habían dejado su trabajo cuando los discípulos estaban por entrar en la casa. El extraño pareció querer continuar su viaje, pero los discípulos se sentían atraídos hacia él. De manera que fue una estrategia interesante la de Cristo para hacerlo reflexionar en la importancia de su compañía. En su alma tenían hambre de oír más de él. Por lo tanto dijeron: quédate con nosotros. Como no parecía aceptar la invitación, insistieron diciendo: se hace tarde, maestro, y el día ya ha declinado. Cristo accedió a este ruego y entró pues a estarse con ellos. No es que el Señor quiera abandonarnos, simple y sencillamente era un plan que Él tenía para que ellos entendiesen qué tan representativo y tan conveniente y agradable había sido el camino en compañía de ese extraño. Porque aunque todavía no lo había identificado, habían simpatizado con su compañía. Si no hubieran insistido en que aceptara su hospitalidad, los dos discípulos habrían perdido la bendición que luego recibieron. Muchas veces pasa así, el hecho de que en ocasiones las cosas no resulten como uno espera. En la mayoría de los casos es porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Como humanos esperamos algo, ya lo queremos. Queremos verlo, queremos disfrutarlo. Pero muchas veces el Señor tiene otro plan y dice: espera. En su momento será mejor que hoy. Así que Jesús se mantuvo en esa condición. Cristo no impone nunca su compañía a nadie. Se interesa en aquellos que le necesitan. De hecho, pues jamás será muy agradable el que uno quiera ser amigo de alguien aunque no sea aceptado. Eso no es nada grato. Por eso, qué mejor es que los que desean ser nuestros amigos lo expresen de una forma en la que uno sienta que en realidad aprecian nuestra compañía, nuestra amistad. Gustosamente entrará en el hogar de aquellos y del lugar más humilde y alegrará el corazón más sencillo. Solamente decir: Señor, entra en mi vida y sé mi huésped de honor. Solo quienes tienen hambre y sed de la comprensión más profunda de las cosas de Dios pueden esperar que se les proporcione una medida mayor del maná celestial. Sí, porque hay personas que en la vida común se conforman
con lo común. Pero no hay que olvidar, queridos, que los hijos de Dios no exigen, sino que agradecen por las bendiciones de Dios. Pero si los hombres son demasiado indiferentes para pensar en el huésped celestial o pedirle que more con ellos, pasa de largo. Así muchos sufren grave pérdida. El Señor dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón y me deja entrar, cenaré con él y él conmigo. Y estaremos felices. Por eso las personas que tenemos a Cristo en el corazón, tenemos una plataforma de fe, de estabilidad emocional, en la que podemos confiar que nuestro amigo, el huésped divino, siempre nos auxiliará en todo momento. Le obligaron a quedarse como Abraham con sus tres visitantes celestiales allá en Génesis 18, 1 al 8, cuando vio a Abraham venir a Jesús y dos ángeles. Yo quiero leer ese pasaje porque me encanta cómo este pasaje nos permite también demostrar cómo es que Cristo, aún en el Antiguo Testamento, se manifestó. Ahí en Génesis capítulo 18. Y estuvo con Abraham. Dice el capítulo 18 de Génesis, versículo 1 en adelante hasta el 8. Y le apareció Jehová en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se inclinó hacia la tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases a tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis, porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma presto tres medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y este se dio prisa a aderezarlo y tomó mantequilla y leche y el becerro que había aderezado y lo puso delante de ellos. Y él estaba junto a ellos debajo del árbol y comieron. Así es. ¿Quiénes eran estos personajes? Era Jesús y dos ángeles. ¿Qué andaban haciendo en ese momento? Venían al juicio de Sodoma y Gomorra. Ese día fatídico para estas ciudades perversas. Y vino el juez de la tierra para ejecutar la sentencia. Cristo, el juez, que ahorita es abogado, así como lo hizo en Sodoma y Gomorra, también lo hará en el tiempo final de este mundo. Ya no será abogado, sino que será juez y hará juicio sobre esta tierra. Por eso hice esta referencia, porque también el Señor Jesús vino aún antes de nacer a este mundo en su forma original. Hay urgente necesidad de que se reavive hoy la práctica de la hospitalidad cristiana. Se ha perdido mucho y entre más avance la vida, más desconfianza habrá en la sociedad. Ya todo el mundo vive pertrechado con sus portones y sus sistemas electrónicos, hasta guardias, porque hay mucha inseguridad. Ahora es cara la inseguridad. Antes nadie pensaba en eso. Sin embargo, eso ya estaba escrito. San Pablo dijo que los tiempos difíciles, pues no sería fácil, ¿verdad?, tener seguridad. Sin embargo, también dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina.
Así que cae la tarde. El sol ya se había puesto antes de que llegaran a Emaús. El rey del universo amablemente aceptó la hospitalidad de este humilde hogar. Al bendecir Jesús los alimentos, los discípulos miran las manos de los clavos en sus la marca de los clavos en sus manos, perdón, y exclaman: ¡Es el Señor Jesús! ¡Ha resucitado de los muertos! Se levanta inmediatamente para adorarle sus pies, pero desaparece de su vista y dicen: ¡Oh! ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Algo había en sus corazones. Estaban entusiasmados, motivados por las palabras de la palabra de Dios. Jesús les estaba recordando las promesas de la Biblia. Y ellos estaban entusiasmados porque les hablaba de que vendría el Mesías y de que habría de morir y de que resucitaría el tercer día. Y sus corazones se motivaron, se reactivaron. Y cuando ven las marcas de la crucifixión, dicen: ¡Es el Señor! Lo mismo que dijo Tomás cuando dudó de que Jesús hubiera resucitado. Por lo tanto, Jesús hizo una aparición especial con los doce. Y entonces le dice Tomás: mi Señor y mi Dios. Esta es otra declaración para aquellos que no creen que Jesús es Dios. Porque ¿a quién le habrán de decir Señor y Dios? Sino también a Jesús, una de las personas de la Trinidad. Aquí hay mucha información, mucha teología, mucha doctrina. Y Tomás, cuando reconoce a Jesús, no solo como un Mesías milagroso o como alguien que pues les compartió su amor, sino también como Dios, nosotros así deberíamos de ver a Jesús también. No solamente como una mitología judaica, hebrea, que quizá pues quedó para la escritura nada más de la historia, sino es realmente nuestro Redentor. Es más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Es el Dios mismo encarnado que vino a darnos salvación a través de su sacrificio. Así que aquí vemos una gran verdad, como Jesús en su resurrección también a estos dos discípulos les demuestra la esencia de su divinidad. Y en su sencillez, Jesús quiso darles a estos discípulos ese regalo, ese privilegio. Ahora comprendían lo que les había ocurrido. La tristeza había desaparecido. La presencia de Cristo había iluminado su humilde hogar y las gloriosas verdades que les había explicado disiparon las tinieblas de duda e incertidumbre que habían llenado sus mentes. Por eso, para ir concluyendo, podemos decir que lo que experimentaron íntimamente estos dos discípulos será también, sin duda, la experiencia de los que escuchen con atención la voz del cielo que habla a su corazón por medio de la Santa Palabra. Quienes descubren que para su mente ofuscada las escrituras del Antiguo Testamento parecen oscuras y tediosas, deberían acercarse humildemente a Jesús para aprender de él. En nuestras vidas, la experiencia que viene de la salvación nace de las escrituras, como en el caso de un servidor. Los discípulos regresan llevando el mensaje que fuera jamás dado al mundo: ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Oh, qué emoción tan más grande cuando alguien a punto de morir reacciona y vuelve a la realidad! ¡Qué tremenda experiencia ha de ser para aquellas personas que cuando
Su ser querido está en estado de coma y de un momento a otro reacciona y vuelve a la vida. ¡Oh! ¿Qué dice la ciencia? ¡Un milagro! Claro, porque Dios es especialista en milagros. Y no queda otra más que reconocer el portento, amor y poder de Dios, que todo lo puede. Y vuelve a la vida esa persona. Y obviamente en los amigos y familiares, pues hay júbilo, hay alegría, hay gozo. Porque nadie puede hacer eso. Solo Dios. Porque solamente Dios da la vida. Así que los discípulos regresaron llevando ese mensaje de buenas nuevas. Cristo viene de tal manera que se regresaron de allí mismo. Se olvidaron hasta de cenar. Ya estaba oscuro y aún así se regresaron a Jerusalén para decirle: ¡Hey, Jesús! Ha resucitado y estuvo con nosotros en el camino Maús. Un mensaje de alegres nuevas de las cuales dependen las esperanzas de la familia humana para este tiempo y para la eternidad. Que al caer la tarde de la vida, Jesús nos acompañe también en nuestro camino. Cada día que pasa, nos vamos acercando al atardecer, al ocaso de nuestras vidas. ¿Y qué mejor? Que en la medida que vayamos dejando la luz de este día para aproximarnos al umbral de la oscuridad, del retiro de nuestra vida, tengamos la dicha de que alguien nos acompaña en nuestro viaje a la eternidad. Que el Señor bendiga cada uno de sus vidas y sus familiares. Quiero invitarles para que concluyamos con una oración. Padre nuestro, alabado sea tu santo nombre. Gracias por el privilegio del mensaje de la resurrección. En Cristo Jesús tenemos vida eterna y salvación. Toca nuestras vidas y permite que al caer la tarde de nuestras vidas en el camino podamos llevar con nosotros la grata compañía de Cristo Jesús. No nos dejes y mantén tu promesa de que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo agradecemos y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Le damos muchas gracias al pastor Víctor Ángel por la devoción de esta mañana y quiero recordarte que a las 7:30 de la noche durante esta semana vamos a estar en nuestra campaña Familias con Esperanza. No te la puedes perder, a las 7:30 de la noche por nuestras redes sociales Adventistas de Sinaloa. Y también quiero recordarte que estamos los días martes y jueves a las 9 de la mañana con nuestro programa devocional Encuentro con Jesús. Así es que deseo que en este día Dios te llene de muchas bendiciones y puedas compartir lo que en esta mañana aprendimos con las demás personas. Hasta luego.